Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición vamos a estar hablando de esta máquina, la Senior nueva inalámbrica, ¿ok? Lo que llevo son dos días con ella. Ok, vamos de nuevo, yo quiero que presten atención al sonido. Esa es prendida ella. Ahora la vieja. Ok, en términos de vibración, nos vamos al término de vibración. Están casi pareja. Déjame cambiarla de mano. Ok, sonido, se nota la diferencia. De lejos se nota la diferencia el sonido. Esta no sé si vibra más. Sí, definitivamente esta vibra más. Suena más, pero vibra más. Esta tiene la cuchilla original. No trabajo mal para trabajar con ella, pero el que me conoce a mí sabe que me gusta utilizar la cuchilla de la Magic Clip porque limpia más rápido. Tiene más dientes que la cuchilla que viene de la factoría. So, en este video lo que vamos a hacer es el intercambio de cuchilla. Le vamos a poner la cuchilla de la Magic Clip, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitarle la cuchilla a esta máquina que ya yo no la estoy utilizando. Entonces vamos a quitársela. La razón por qué no estoy utilizando más esta máquina es que ella se ha puesto demasiado de trotona, vibra demasiado. Y pues, como pueden ver, vamos a quitarle la piececita que va aquí. Pero se la ponemos esta para acá, por un lado, y esa para allá. Vamos de una vez. Como siempre, aquí tengo esto para limpiar bien las máquinas. Vamos a quitarle los tornillos. Aquí al frente de ustedes lo estoy haciendo para que puedan más o menos tener la idea de cómo es. Entonces, si hay un tipo de pelo ahí, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarle, esa es la original, ok, esa es la original, y vamos a agregarle la Magic Clip. Ok, vamos a agregarle la Magic Clip. Ahí, bueno, esa es la idea. Ahora lo que vamos a hacer, se la vamos a poner. Simplemente el paso es ponérsela ahí, ok. Y vamos a ponerle la cuchilla que viene con ella, la original. Cada vez que le vaya a poner los tornillos, no se lo apriete mucho, como pueden ver. Puesto nada más, no se lo apriete mucho. Cuestión de que pueda mover la cuchilla de lado a lado. Ok, eso es una. Vamos a asegurarnos que la palanca esté completamente hasta arriba. Ok, no abierta la llavecita, sino cerrada. Otra cosa que nos vamos a fijar es el espacio de aquí con el espacio de aquí. Si tiene más espacio aquí, no está pareja.
Para hacerlo eso, tenemos que ponerlo al frente de nosotros, al frente, o sea, al frente de mi cara, que pueda ver. Una, dos, la podemos poner en una superficie, ahí queda plana, ¿verdad? Pero ahí va a quedar muy pareja, ¿ok? Si pueden ver que quede así. Entonces la ponemos de nuevo, verificamos que los lados estén parejos, ¿ok? Después de eso, no la quiere poner muy pareja. Solo que vamos ahora es, ya que la tenemos balanceada pareja, lo que vamos a subirlo un poquitito, o mejor de este lado, para que ustedes puedan ver. Yo le voy a estar tirando un ojo así. Cuando digo tirando un ojo es mirándola así. Y cuando la miro así, cuando la estoy mirando así, estoy verificando que quede un espacio ahí, un mínimo espacio. Quiero que quede la cuchilla de abajo, que quede un poquito más arriba, pero no muy arriba, ¿ok? A ver si me puedo explicar. Ok, estoy buscando la forma. Ok, no sé si notan el espacio. ¿Ve el espacio? Deja ver si puedo. El espacio que yo digo es ahí. Es ahí, ese pequeño espacio. Un pequeñito. La estoy mirando con el ojo cerrado. Y que sepa y que quede derechito. Ok. Ahora, ya que la tenemos ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que la tenemos ahí, vamos a agarrarla bien. Ese dedo ahí y la palanquita bien agarrada para que no se mueva. Cuando la tenemos ya ahí, la tenemos bien agarradita, empezamos a cerrar la llavecita un lado más que el otro. Cerramos aquí otra vez, cerramos arriba otra vez, otro poquito más. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probarla. La manera como yo la pruebo, yo siempre digo que esto aquí actúa como la parte de atrás, que es bien sensitiva para las personas o para los niños. Y cuando se la pase aquí, al tocadita, no haga presión. Ya cuando siente que no está picando, pues entonces puede darle más presión. Pero eso le deja saber si le pica, si le molesta, le va a molestar también al. Le va a molestar al cliente. Ok. So vamos ahora a probarla. Vamos a probarla en la parte de ahí. Y vuelvo y repito, suave. Ve, ahí yo la paso. La estoy pasando duro ahora y no me está molestando. Otra cosa, yo usualmente me afeito los pelos, los brazos. So yo la voy a probar en esta área de aquí. Y como pueden ver, trabajando excelente. Ok.
Ok, y eso que me la estoy pasando duro, pero es para ver si está molestando. Ahora, ya que la siento bien, la apago, le paso un cepillito. Este, una vez, si acaso, o mejor dicho, ¿dónde está el pote? Se le echa un poquito del cooker o el que usted tenga. Ok, se la echa por ahí y oye cómo se soltó. Oye la revolución. Ahora lo que vamos a hacer con el aire compresado, el aire comprimido, lo que vamos a pasar. Y ahí la tenemos ya. Ahora vamos a hacerle de nuevo la prueba. Ahora de nuevo el sonido con diferentes cuchillas. Vamos a ver. Yo siento esta, la vieja, con mucha vibración. No le voy a mentir. Usted sabe que yo no le miento. Yo le dejo saber si hay algo que se siente. No le voy a mentir. Se siente más silenciosa, eso sí. Pero más vibrona, más como con más fuerza se siente esta. Vamos a probarla de nuevo. Vamos a prenderla. Ahí ustedes ya ven, tienen una idea. Yo mañana de en adelante le voy ahora a hacer la comparación. Un lado la voy a hacer con esta, el desvanecido, y un lado con esta. Y vamos a hacer el tutorial. Se los prometo, Dios mediante, si Dios lo permite, poniendo a Dios por delante. Pero hasta ahora ese es el cambio de cuchilla y sonido, para que sepan. Como dije, la cuchilla que trae de factoría trabajó bien, pero a mí me gusta más la cuchilla en escalones. Me gusta una cuchilla que recorte más rápido, que triture más rápido. La cuchilla de escalones trae 69 y vamos a contar la que trae. Vamos a contar los dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 dientes trae ella, 28. Comparada, si vamos a chequear esta, pierdo el cálculo de tantos dientecitos que tiene. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48, no, no 69, 48, ahí está, 48 dientes. ¿Con cuánto fue que yo dije? 22. O sea, tiene casi el doble, ¿entiende? Tiene más del doble. So, esa es la razón por qué yo le cambio la cuchilla regular con la cuchilla. Mientras más dientes, más mejor va a recortar, más rápido va a triturar. Bueno, mi gente, si le gustó este video, por favor, dale dedito. Compártelo y por favor, lo único que le digo, déjenle saber en mi página vieja, vayan al canal mío viejo de YouTube y en los comentarios, en cualquier video, infórmele, dejen saberle a todo el mundo que tengo mi nuevo canal, para que así se suscriban a este y podamos llegar a los 1000 para hacerle en vivo. También, después que hagan eso, reporten en la esquinita del lado, donde dice ayuda, help o comunicarse con YouTube, puede decirle que esa cuenta está robada, para que así se acelere el procedimiento. Nada, se les quiere,
mucho. Gracias por el apoyo. Espero que les guste este video. Y no se preocupe que vamos a seguir tirando videos más fuertes todavía. Así que Dios me los bendiga. Atentamente, Jeffrey. Chequeamos.